When you look back at human history, human progress has always been defined by materials. We talk about the Stone Age, the Bronze Age, the Iron Age, the Silicon Age. Now we face many problems as a planet where, again, new materials, new chemicals can make a big difference. For example, if we want to design a catalyst that captures carbon from the air, a chemical process of making fertilizer locally on a farm, or we need to find a way to clean water or find new life-saving drugs. For more than half a century, scientists have had the dream that one can use computers to design materials and chemicals. We are at the point now in history where we have the ingredients that are needed to make this vision real. One piece is just the massive scale of cloud compute that we have. In the time it took to simulate 100 materials, we can now simulate 1,000,000. So the second ingredient is the amazing progress we recently made in generative AI. You can now generate text and images with natural language prompts. Just imagine a future where we can use the same technology to design materials and chemicals. With AI, scientists can start to understand the language of nature. And with quantum computers, we will be able to speak it. It's essentially a quantum computer works based on the same principles that nature works. That's why a quantum supercomputer will be able to solve these problems precisely. Today, we are on the threshold of a new age of scientific discovery. No corras. Venga, pues os presento a Natalia, a Mónica y a Diego, que tienen la responsabilidad de intentar aterrizar este mundo de quantum, que no es fácil. Mucha suerte. Gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, como decía Fernando, estamos convencidos de que la computación cuántica va a ser la próxima gran oleada tecnológica. Venimos hablando de IA los últimos años, esta va a ser la siguiente. En primer lugar, estamos viendo que detrás de todas esas expectativas, ese hype que se ha ido creando alrededor de quantum, estamos, después de todo ese primer periodo, convergiendo en un punto de inflexión, que es en el que está ahora mismo esta línea de investigación tecnológica. Y acercándonos a casos de uso ya aterrizados, que hasta ahora eran irresolubles y que gracias a aceleradores, como puede ser la propia IA o el High Performance Computing, están empezando a ser casos de uso que se pueden llevar a cabo en la práctica, ¿no? Algunos de ellos empiezan a serlo. Desde Microsoft llevamos 20 años trabajando e investigando en quantum. Y sobre todo lo que vemos es casos de uso donde hay pocos datos y una combinatoria muy amplia de millones o billones de parámetros. Esos son los tipos de casos de uso en los cuales quantum es especialmente prometedor. Y ahí entra toda la parte de investigación de materiales. Sobre todo teniendo en cuenta que más del 90% de los productos manufacturados que vemos tienen tanto investigación de materiales como química detrás. Y eso nos da una idea del enorme impacto que puede tener en nuestro día a día cuando esto realmente se lleve a escala. Entonces, bueno, no es que vaya quantum a sustituir ni mucho menos a la computación clásica, sino que lo va a complementar. ¿En qué sentido? Ese tipo de casos de uso que os decía, pocos datos, grandes combinatorias, y teniendo en cuenta también la capacidad de cómputo de quantum, básicamente porque la capacidad de un ordenador, de una computadora clásica, evoluciona de manera lineal con el número de bits. Sin embargo, en el caso de quantum es exponencial y, por tanto, el tiempo también es exponencialmente menor. Casos que serían irresolubles o que tardarían años o décadas en resolverse con un ordenador, digamos, convencional, se pueden resolver, y vemos algún ejemplo ahora, en cuestión de semanas, meses, con lo cual esto revoluciona toda la línea de investigación. Entonces, bueno, dicho esto, Mónica, cuéntanos un poco eso de qubits, bits, ¿eso en qué se diferencia? Vale. Bueno, primero vamos a contar un poco la base de toda esta computación cuántica y luego ya hablaremos sobre casos de uso y el ecosistema que tenemos por ahora. Entonces,
todo el mundo sabe que la unidad de información básica de un ordenador es el bit, ¿verdad? Entonces, nosotros hablando combinamos más de 20 letras para comunicar nuestras ideas. Pues un ordenador solo utiliza dos. Y realmente los podéis llamar como queráis. Los podéis llamar arriba o abajo, blanco o negro, encendido o apagado, o como comúnmente lo conocemos, 0-1. Y esto no es algo abstracto. O sea, realmente existen sistemas físicos que se comportan de esta manera. Es decir, que están en uno o otro estado. Por ejemplo, pues que dejéis una silla del cine plegada o abierta, o que pongáis un tapón o no a un bolígrafo. Entonces, todos estos sistemas se comportan seleccionando una solución o otra. Nosotros, como por razones prácticas conocéis, dejamos pasar la corriente o no. ¿Qué ocurre? Pues que tras el descubrimiento del mundo cuántico y de la física cuántica en general, los científicos han descubierto que quizá hay una unidad de información que sea mejor para algunos casos de uso. Entonces, aquí lo que vamos a ver un poco es qué pasaría si un bit se comportara de manera cuántica, que es lo que hablamos de, por eso le llamamos qubit, combinación de bit y cuántica. Entonces, básicamente y principalmente, lo que sigue este tipo de unidad de información es que ya no estamos hablando de dos estados, estamos hablando de una posibilidad de superposición de ambos estados, una mezcla de los dos estados que nos den un resultado. Entonces, en esta representación que veis aquí a la derecha, se llama esfera de Bloch, y aquí estos vectores, estas flechas que veis, pueden tener coeficientes positivos, negativos, incluso complejos, lo que aumenta infinitamente las posibilidades de estados que puede tener estos sistemas. Y también, para aterrizarlo un poco, los qubits no son algo abstracto de lo que no podemos saber lo que son, sino que también hay sistemas físicos en la naturaleza, sistemas reales, que se comportan de esta manera. Por ejemplo, podríamos hablar de la polarización de un fotón. ¿Qué es eso? Pues básicamente es la orientación del campo eléctrico que tiene un fotón. O también podríamos hablar de, pues, el spin de una partícula. El spin es cómo se comporta esa partícula cuando la sometes a rotación. Quizá un ejemplo más fácil es, pues, cómo se comporta un electrón dentro de un átomo. Todo ello son posibles qubits. Entonces, ¿qué hacemos con estos qubits? ¿Cómo creamos el ordenador cuántico? Básicamente, después de mucha investigación, una de las teorías físicas y matemáticas que está cogiendo más peso es la teoría de combinar diferentes átomos de precisión en un material, juntarlos, apilarlos de manera conjunta, y de esa manera se comportan de manera cuántica. Entonces, lo que hacemos es, en un dispositivo, lo apilamos todo, un dispositivo que acaba siendo microscópico, o sea, si veis, es una décima parte de un gramo de sal, o sea, muy, muy, muy pequeño, y con ello conseguimos que se mantengan las propiedades cuánticas de los elementos. Entonces, esto al final lo que es como la base de un ordenador cuántico, que luego, pues, los ordenadores cuánticos actuales están empezando a usar superconductores y también necesitan una refrigeración altísima. Entonces, también para ver cómo trabajamos con cuántica, os hemos dejado aquí una arquitectura para que veáis que forma parte de las arquitecturas de los servicios que tenemos ahora en Azure. Como en cualquier arquitectura de Azure, al final el objetivo de los servicios de cuántica es proveer a vosotros, a los clientes, servicios de tanto simulación cuántica como hardware cuántico para que creáis soluciones cuánticas. El proceso de desarrollo también es muy parecido. Como veréis en la sesión de desarrollo de aplicaciones con computación clásica, luego después aquí a las 3:30, que os recomiendo que os quedéis, pues con computación cuántica también necesitamos un kit de desarrollo. En este caso usamos Q#, que es el lenguaje de programación cuántica que tiene Microsoft, que lo hemos desarrollado nosotros. Y con esta primera fase de desarrollo, luego ya podemos combinar otros servicios de Azure, como por ejemplo almacenaje, monitorización, incluso parte de identidad, todo en una arquitectura para proveer servicio, como decía, ¿no?, de simuladores y hardware cuántico para crear una solución cuántica. ¿Y cómo realmente trabajamos con todo esto? Pues también el proceso de trabajo, un workflow normal, sería estos cuatro pasos que os contaré. Primero de todo, como en cualquier desarrollo, lo primero que tenemos que hacer es construir el código. Crear el código, escribirlo y depurarlo. Entonces, como os comentaba, el lenguaje que usamos es Q#. El segundo paso sería la integración. Integrar soluciones o herramientas que ya tenemos de la computación clásica y combinarlos con nuevas herramientas que estamos creando con todo el tema de la computación cuántica. El tercer paso sería los tests, probar.
intentar hacer simulaciones de esas soluciones para ver qué tipo de hardware cuántico necesitaría y qué tamaño de ese hardware. Entonces, ahora mismo ya podemos crear estas simulaciones, podemos ver cómo funciona una solución cuántica para después decidir qué tipo de hardware escojo. Y este es el último paso, escoger, cuando ya he visto que cabe todo lo que es nuestra solución cuántica dentro de un hardware, es escoger el hardware del proveedor que necesite y ya tenemos nuestra solución creada. Y bueno, creo que hoy no habéis oído suficientemente la palabra Copilot, entonces yo quería pues deciros que ya han anunciado Copilot dentro de Azure Quantum también. Y básicamente, al final, como todos los copilots, es una herramienta para productivizar y ayudar a los diferentes investigadores, tanto en química, en ciencia de materiales, como en computación cuántica, para crear soluciones y pues hacerlo todo muchísimo más fácil con lenguaje natural. Entonces, bueno, muy interesante todo esto, pero ¿qué casos reales hay? O sea, ¿para qué sirve todo esto y cómo puedo aplicarlo a la vida real? Entonces, Diego nos va a contar un poco cómo podemos hacerlo. Pues vamos a ello. Bueno, este caso de uso lo ha contado antes en la keynote Alberto, pero vamos a ir un poco más en profundidad, qué significa todo esto. Un poco antes de nada, la problemática. Hace 5 años, el ritmo de miniaturización de las baterías de coche eran en torno de un 25% anual. Hace un año, ese ritmo se había ralentizado un 7%. Es decir, se está viendo que con las capacidades de computación clásicas nos estamos encontrando con limitaciones a la hora de seguir disminuyendo esas baterías, que es algo clave de cara a que los coches eléctricos se extiendan mayor medida en el mercado, porque al final eso redunda en el peso de la batería, redunda en el espacio que ocupa y, por tanto, también redunda en la autonomía de ese coche y, a su vez, pues toda la red de electrolineras que hacen falta desplegar y demás. Entonces, esto fue una colaboración público-privada que Microsoft Research ha hecho con Pacific Northwest, que es un instituto de investigación en Estados Unidos, donde lo que se ha hecho es combinar esos aceleradores que comentaba antes, la IA y especialmente la IA generativa, con el High Performance Computing y la plataforma de Quantum Elements para encontrar una combinatoria de elementos, el elemento ideal dentro de todas las posibles combinaciones de la tabla periódica que permitiera encontrar una batería de coche lo más ligera posible. Antes hablábamos de un 70% menos de litio en su uso, eso supone un 30% menos de peso, 30% versus el 7% de avance que se estaba consiguiendo. Es cierto que es un primer prototipo, que hay que llevarlo al mercado, que hay que ejecutarlo a escala, pero nos da una idea de hasta dónde nos puede llevarnos, ¿no?, ese tipo de investigaciones. Fijaos que en este enfoque iterativo se empezó por más de 30 millones de combinaciones. ¿Por qué? Porque son todas las posibles combinaciones de elementos de tabla periódica, pero no solo eso, sino cómo están distribuidos espacialmente, cómo conducen la electricidad, con qué presión, temperatura, en qué condiciones, de ahí sale toda esa combinatoria. En un enfoque clásico se habría hecho hay una técnica llamada DFT, no voy a entrar mucho en detalle, pero es una técnica, digamos, de fuerza bruta, de analizar toda esa combinatoria, y se habría llevado un estimado de entre 5 y 10 años hacer todo este estudio. Sin embargo, esto que vamos a ver, todo este enfoque iterativo, llevó un mes. Esa es la diferencia. En primer lugar, reducir de esos 30 millones a 500.000, eliminando con IA, con un modelo de IA específico de ciencia de materiales, todas aquellas combinaciones que no cumplen los criterios deseados de conductividad, de espacio, de trabajar a temperatura ambiente, etc. Y una segunda pasada que eliminara todas aquellas que no fueran suficientemente estables a largo plazo. Y nos quedamos con solo 800. Y ahí sí ejecutamos esa técnica, pero no con la computación clásica, sino con High Performance Computing, que es lo que nos deja al final con 18 variables, 18 combinaciones, que esas son las que realmente se le entregaron al Pacific Northwest para que los investigadores en el laboratorio llevaran a cabo prototipos de esos compuestos físicos y los probaran en el laboratorio encontrando solo uno, que combina litio y sodio en ciertas cantidades, y es lo que se consigue esa miniaturización y esa eficiencia. Bueno, viendo un poco cómo llevamos esto a cabo en Quantum Elements, vamos a ver este proceso reflejado ahí, ¿no? Entonces, esto es un marketplace de soluciones tanto de IA como de HPC aterrizadas a la ciencia de materiales.
Tanto aquí vamos a ver, en Jupyter, con Python, hay un modelo predefinido de IA que lo que hace es ese screening que hemos visto que reduce todas las variabilidades, todas esas posibles combinatorias, y posteriormente con HPC, con ese número más reducido, simular las interacciones entre las moléculas, que vemos que es un grafo cada vez más complejo y que al final nos va a encontrar solo una variable, solo una combinación que tiene las características ideales, ¿no? Todo esto al final es un conjunto de funcionalidades que simplifica un workflow al máximo y que además, por supuesto, también incorpora adicionalmente el copilot para Azure Quantum, que nos ha contado antes Mónica, y que permite que los investigadores puedan interactuar en todo el proceso con lenguaje natural, acelerando la investigación en definitiva. Bien, dicho esto, al final este caso de uso incorpora la velocidad, incorpora la escalabilidad con este volumen de datos requerida y sí que es verdad que, teniendo en cuenta que utiliza capacidades de computación experimentales, bueno, pues tiene un rango de variabilidad. La exactitud no es máxima. Para este caso de uso sí es suficiente como para poder seguir investigando y crear esa batería a partir de este electrolito, este material que se ha encontrado. Pero hay otros casos de uso que incorporan una mayor combinatoria aún, estamos hablando no de millones, sino de billones de posibles parámetros, y que incluso tienen menos datos de partida, para los cuales hará falta un ordenador cuántico escalable. Y también otra de las características que tendrá que tener es que sea resistente a errores, es decir, que detecte los propios errores en su algoritmia y que sea capaz de corregirlos para que el proceso de prueba y error se lleve el menor tiempo posible y de esa manera eficientarlo. Y se cree que, según los analistas independientes, ese tipo de ordenadores cuánticos llegará, que sea tolerante a errores, como digo, en la segunda mitad de esta década. Y mientras tanto, pues, ¿qué tipo de casos de uso van a habilitar? En un estudio de McKinsey bastante reciente se habla de que, para que os hagáis una idea de lo que nos puede llegar a impactar en toda la parte de, entre otras cosas, sostenibilidad, a día de hoy el ritmo de crecimiento, de aumento de la temperatura global respecto de 1990 para 2050 está en el torno a 2,2-2,3 grados. Lo que nos dice ese estudio es que si desplegamos Quantum con toda su potencialidad, podemos llegar a reducir ese incremento a por debajo del 1,5 grados, que es lo que se considera la irreversibilidad de los peores efectos del cambio climático. Veremos qué ocurre, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Es una suma de factores. En el caso de las energías renovables, paneles solares, ¿no? Su mayor eficiencia, su máxima eficiencia a día de hoy con los paneles solares hechos de sílice, fundamentalmente, es de un 20%. Se sabe que hay materiales que pueden subir esa efectividad hasta un 50%, pero no son estables. El problema que tienen es que ni son estables ni tienen suficiente vida útil como para crearlos a escala. Eso es un común denominador de muchos de los casos de uso. Se confía en que con técnicas aún más avanzadas, aún más potentes, relacionadas un poco con el caso de uso que hemos visto, se podrá llegar a materiales más de más larga vida, que permitan que primero con la misma superficie se genere el triple de electricidad, pero además que se eficiente y se haga más accesible todavía el despliegue de las energías renovables, consiguiendo una descarbonización más rápida. Hablamos también de, en la agricultura, la creación de fertilizantes es el 5% de las emisiones globales. ¿Por qué? Porque se utiliza gas natural a 500 grados para crear la base de los fertilizantes. Y se sabe también que hay un proceso a temperatura ambiente que lo puede conseguir con hidrógeno verde, pero de nuevo no es lo suficientemente estable como para ser escalable. Ocurre algo similar y ahí promete también Quantum ser un disruptor. Biocombustibles para el transporte aéreo, de nuevo con hidrógeno verde. Ocurre algo similar también y también es otro 5% de las emisiones globales. Se podría llegar a conseguir, teóricamente, según este estudio y según este y otros, que sea net cero si realmente se despliega en toda su amplitud. Y luego, bueno, pues otras áreas donde se está viendo mucho potencial, tanto de ciberseguridad, teniendo en cuenta que la criptografía cuántica, primero, es capaz de conseguir algoritmos de cifrado mucho más robustos, pero además, por las propias características de los qubits, cualquier tipo de intrusión en una comunicación entre emisor y receptor es detectada en el instante, con lo cual permite crear otro nuevo canal de comunicación, con lo cual es imposible virtualmente tener ataques man in the middle y esto va a dificultar
casuística amplia de ciberataques. Podemos seguir hablando de medicina, tanto antes lo hemos se ha comentado por encima, pero la medicina en cuanto a investigación genómica, en cuanto a tratamientos personalizados, individualizados según el perfil del paciente, fármacos, investigación de fármacos, etcétera, y casuísticas, digamos, de políticas públicas, como puede ser, que a día de hoy es imposible de simular, ¿qué efecto tiene en la economía si yo introduzco un determinado impuesto? ¿O qué efecto tiene una determinada política pública en la economía o cómo detecto el fraude a gran escala? Entonces, bueno, visto un poco todo este panorama, sí que interesaría conocer, si nos cuentas, Natalia, un poco cómo lo están viendo las empresas y el sector público, cómo lo está enfocando. Muchas gracias, Diego. Hemos visto con todos estos ejemplos la diversidad de opciones, de alternativas que hay en la aplicación de tecnologías cuánticas en diferentes ámbitos públicos y privados. Y quiero que os quedéis con esta clave, públicos y privados trabajando conjuntamente, porque de eso vengo a hablar yo, de ecosistemas. Uh-huh. El 64% de las personas que toman decisiones de TI a las que consultamos hace 2 años en colaboración con IDC, 64% decía que en los próximos años iba a invertir en quantum computing. Y hace 2 años no había o no se preveía el potencial que está teniendo o los avances, por ejemplo, que hemos comentado antes, que en este último año ha habido grandes avances tales como el de Pacific Northwest o, por ejemplo, la estabilidad que se ha conseguido gracias al uso, en vez de qubits físicos, qubits lógicos, que ha dado una gran estabilidad al sistema y está consiguiendo que este tipo de sistemas sean mucho más confiables. ¿Qué supone esto? Según, como veis, este estudio de McKinsey, las tecnologías cuánticas no es una amalgama, no es una cosa. Realmente estamos hablando de quantum computing, por un lado, quantum communications, es decir, comunicaciones cuánticas, sensores cuánticos, y aquí hay otros muchos aspectos que faltan, os los desgranaré un poquito más tarde, pero veis que es un mercado global, es un mercado grande, se prevé que para el 2040 sean 106 billones de dólares, con más de 350 startups o empresas trabajando en este ámbito. Como veis, este mercado está en pleno crecimiento y desarrollo. Este año, por ejemplo, la tasa de crecimiento es el 11,82%, 12%, depende de quién lo analice. Y este crecimiento es exponencial porque cuanto más se investiga, más se robustece, mayor es el crecimiento. Para un mercado de estas características, en la parte baja podéis ver un poco el desarrollo que está habiendo a nivel de talento. Se han generado más de 50 grados, especializaciones. Se necesitan profesionales y se necesitan profesionales que además de especializarse en cuántica, tanto como veis en comunicaciones, sensórica y demás, se especialicen en otro tipo de ámbitos y de servicios en torno a la cuántica, por lo tanto no solamente los físicos van a tener trabajo aquí, sino que hay muchas otras disciplinas que van a poder colaborar de esto. El mercado potencial es inmenso. ¿Qué hacemos con este mercado? ¿Cómo lo abordamos? Pues como un ecosistema, trabajando conjuntamente, y por eso, para intentar aprovechar todos los beneficios que nos ha contado muy bien Diego, que se pueden tener en torno al quantum computing para abordar los retos que tenemos como sociedad, y para abordar estos retos no podemos hacerlo de forma unitaria. Hay que trabajar como equipo, hay que trabajar en comunidad, público, privado y entre diferentes perfiles. Desde Microsoft estamos trabajando en generar un ecosistema abierto e inclusivo que ayude a las organizaciones a utilizar esta tecnología también junto a otras tecnologías como HPC, como inteligencia artificial, porque esta inteligencia por sí misma no es que no sirva de nada, pero realmente no adquiriría el potencial que tiene, sino que tiene que ser en consonancia con otras tecnologías, con lo que aprovechemos al máximo su potencialidad. Con este espíritu y con esta intención, en este camino hacia un futuro mejor en el que abordemos los retos de sostenibilidad, de medicina, de energía, por supuesto, os planteamos este camino, ¿no? 3 horizontes. Actualmente estamos en el horizonte 1, hemos avanzado mucho en estos últimos años, pero todavía en el horizonte 1. Estamos empezando y, como veis, pues hay ciertos problemas, por ejemplo, en torno a lo que es la confiabilidad de los resultados de la cuántica, que poco a poco se van solventando. Es todo un mundo por explorar. ¿Quién nos decía hace 2 años que la IA generativa iba a tener el impacto en nuestras vidas que estamos viendo a lo largo de las jornadas de hoy? Algunos expertos lo podían anticipar, pero no todos. Anticipémonos y trabajemos en este sentido. Desde Microsoft estamos haciendo nuestra parte. Hemos generado una plataforma, un ecosistema de soluciones que permiten acceder a simulaciones
tanto de hardware como de software cuántico, para que las organizaciones puedan trabajar con ellos. Y estamos tirando barreras para que no solamente los físicos puedan trabajar contra estas soluciones, sino que con Copilot, como ha explicado muy bien Mónica, con lenguaje natural y de una forma cercana para cualquier tipo de usuario, incluso con conocimiento de negocio, pero no de física, pueda utilizar estas herramientas. Estas herramientas son cada vez más asequibles y más sencillas, pero no podemos olvidar que tenemos que generar nuestros propios ecosistemas. Y este ecosistema está conformado por todas estas capas que veis aquí. Desde trabajar en la producción de sensores cuánticos a comunicaciones, hardware, sistemas, sistemas operativos, aplicaciones, servicios. Las consultoras tienen que desarrollar servicios en torno a la cuántica. El talento, hay que formar profesionales y profesionales diversos. Las compañías y los territorios tienen que formar sus propios ecosistemas. Y para poneros un ejemplo de ecosistema, yo como bilbaína que soy, ya me podéis perdonar, sé que hay muchas otras organizaciones que están trabajando en cuántica, pero tengo que resaltar el caso de la Diputación Foral de Vizcaya con su proyecto Bikain. Bikain en euskera significa excelente, no podía ser de otra forma. Vizcaya Quantum Advanced Industries está trabajando por acercar la cuántica a la sociedad a través de generar redes de alfabetización cuántica, pero también, y muy importante, a través del acceso a la mayor red de tecnologías cuánticas del mundo. Han sacado el primer pliego público para contratar acceso a tecnologías cuánticas y ahora mismo tienen acceso a más tecnologías cuánticas que cualquier otra organización en el mundo. Con esto, ¿qué van a hacer? Generar comparativas, estándares que ahora mismo no existen y empezar a investigar sobre los diferentes software y sobre las diferentes tecnologías cuánticas para ver cuáles son más fiables. Queremos terminar con una frase de Satya que refleja muy bien desde Microsoft nuestra visión, nuestra intención, nuestra misión es comprimir los próximos 250 años de investigación científica en 25 para acelerar la respuesta a estos retos que nos preocupan como sociedad, sostenibilidad, una mayor humanidad y dar respuesta a todos estos retos de una forma colaborada, porque tenemos que proteger nuestro presente y asegurarnos nuestro futuro, y el futuro es cuántico. Gracias. Muy bien. Vamos.